ya no quiere el abogadillo. Ah, no sé, güey. No sé. Está bonita la morra ya grande, pero está bonita. Está guapa, está guapa. Sí te casas con una de esas, ¿no? Sí, vale. Hasta ¿por la qué duda no? Me ofende. ¿Por qué no? Ahorita deben estar esperándonos por acá. Lo que pasa es que el vato la pegó con la morra, debe haber seguido el rollo. Y el otro verga se aprovechó. El pedo está de que este güey no se decidió, cabrón. No, ya sé, pero... Pero ese es el pedo. Él dice que no tiene sexo. Mira, mira, la neta al rato le va a doler. Al rato, por lo que estoy diciendo, eso no ha acabado todavía. Y es que la morra, Juan, la morra no, es americana y está. Si en la maldadilla le llega a meter la verga, este güey va a llorar, cabrón. Va a llorarlo porque dices tú, ¿cómo es posible que la tenía y se me fue de las manos? Aunque se quiera ser orgulloso, ¿sí? El problema, te voy a ser sincero. Cuando pasa así, güey, la mujer no era tan fuerte, cabrón. Y ese es el pedo, o sea, también la pinche vieja tuvo la puta culpa, pero bueno. No, lo que pasa es que él no se decidió, a mí me lo platicó ella, me mandó los mensajes que le mandó a las 3, 4 de la mañana. Pero cuando veníamos de Cali, yo no trabajé ayer, él sí trabajaba. Entonces se fue a Stevenson y se dio cuenta que estaba a Matardías y se aguantó y se vino. Pues sí. Pero porque la morra quiere rentar un cuarto, a mí me lo ofreció, $600. Órale. Me ofreció el cuarto, pero decía que ya tenía un tipo. Sí. Pero yo no sabía que era Matardías, podía pensar cualquier cosa. Pero aquel güey se aprovechó porque el Ken le dio la dirección, porque yo no sabía. Sí, la morra es buena onda porque cuando fue mi cumpleaños me hizo un pescado y llevé cerveza. Pero el puto Matardías burlándose me dice, oye cabrón, compra cervezas más buenas, esas que dejaste valen verga. Oye cabrón, después de que me está gorreando mis cervezas que dejé allá, me dice que la cerveza. ¿En su casa de ella? En la casa de ella. Ahí estaba él ahí. Ya. Ayer fue a ver el departamento. Wow. Porque la morra ocupó dinero. Sí, claro, claro. El ofrecerle a él y apendejarse, él, ese fue el pedo. Porque este le iba a dar $500 por la renta, pero acá dice que le ofreció 200. Son mentiras, este güey no está tacaño. El tacaño es Matardilla. La ruca se va a meter en más pedo con Matardillas que con este güey. Sí. Porque aquel vato es... Sí. El pedo está de que él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Discúlpame, o sea, se aflaca un poco. Yeah, I was thinking worst case scenario, we'll head down. Y ella le hubiera dicho, ¿sabes qué? Dame chance, la neta. Ya estamos juntos, no me hagas eso. Eso es lo que debió hablar él, bajar un poco. Pero no bajó la guardia. Ese es el pedo. Porque la soberbia. El orgullo. Es el orgullo, papá. Es mi caso diferente. A mí me pasó igual que a él. A mí me pasó igualito a él. ¿Y sabes donde más me va a doler? Tú sí estuviste sí, casado, pero con no ella. Vivía con ella, a la verga. Y ella necesitaba feria y necesitaba un compañero de cuarto. Aquel cabrón que yo ayudé le dijo un chingo de mierdas de mí y ahí es donde valí verga. ¿Sí me entiendes? Sí, porque a huevo. Es fácil para él, ahorita ya declararle la guerra porque aquí tiene todo, papeles y todo. Pero él no tiene papeles. Te lo van a dar si no se apendeja. Cuando tú logras tus objetivos y te vas, cuando te ves necesitado, vuelves. Yo dije que Aarón tenía la oportunidad de decirlo. La neta. No, y la tiene todavía. Pero no se siente muy orgulloso, que le baje un poco la guardia para que la pinche vieja pues le dé chance a él, güey. Es que él está más limitado que yo. Emocionalmente está más limitado porque él quiere hacer lana y él no habla bien inglés. Brother, para que haga lana necesita los papeles. Pero a lo que voy es esto, yo no por hablar más de él, pero el vato, dije, ¿qué quieres? ¿No la quieres? Déjala a la gente. Mira, al rato, sea lo que sea, no coge, pero pone tú que se hagan buenos amigos y que le diga a la vieja, te voy a hacer el paro porque ya estamos viviendo juntos. ¿Qué me va a coger? Claro, se la va a coger, si así son los canadienses. A huevo, bro. Yo le digo que esas viejas tienen kilómetros de verga. A huevo. Mira, y esas viejas cuando se voltean, güey, se te voltean. Y no hay nada que las pare, güey. Ya el otro me está metiendo la verga, discúlpame. Así lo hacen. Yo me llevo bien con ella, pero yo no soy dispuesto. Pues, y este vato ya anda a dolido. Imagínate que yo le caiga a la vieja. No le voy a caer, porque... Para empezar, no me interesa la... interesa quedarme. ¿No? Sí. El pinche Matardillas es doble cara, güey, doble moral. Eso sí.
Eso sí.